Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más al canal, su amigo David les saluda y esta vez vamos a traer al canal pues un jueguito que ya lo habíamos traído con anterioridad, ¿no? Solamente estamos hablando de CrossCore, es un juego de origen chino, ¿no? Que lo estuvimos jugando acá en el canal, estuvimos haciéndole su análisis, su respectivo análisis, ¿verdad? Hablando acerca de cómo se ve, lo estético y demás, y muchas otras cositas que el juego tenía, ¿no? Que el juego traía y demás. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es jugarlo un poquito, vamos a mostrarlo para la gente que no lo conozca, ¿no? Vamos a mostrarlo un poco, pero también vamos a hablar acerca de todas las polémicas que lo rodearon en un inicio, ¿no? Y que todavía lo siguen rodeando, pongámoslo así. Y porque al inicio, pues, el juego salió de una manera bastante bien, estuvo, pues, en los puestos de popularidad bastante alto, me parece que estuvo como 2 semanas en el ranking, ¿no? En los primeros 3 lugares, y después fue bajando de a poco, ¿no? Esto debido a muchas otras cosas que han pasado en el juego. Una de esas cosas fue justamente lo que hablábamos la vez pasada, algo con respecto a la censura. Y es que el juego lo censuraron bastante después de que su salida, pues, haya llegado ya. Lo censuraron un poquito, ¿no? Decidieron hacerle un poco como de censura al juego y tal. Entonces, ese tipo de cosas también, pues, hicieron que el juego bajara bastantísimo en popularidad. Ahora vamos a ver cómo se ha desarrollado, vamos a ver las unidades nuevas, trajes y demás, porque la verdad es que las unidades sí que las cambiaron bastante. Y los trajes también y todo eso. Todo eso vamos a verlo y vamos a estar dialogando, vamos a ver la opinión, ¿no es cierto?, de nosotros como jugadores. De mí como jugador y de ustedes también ahí, ¿no es cierto?, como espectadores y demás, para que nos den su opinión y a ver qué piensan al respecto sobre esto. Bienvenidos chicos, espero que estén muy bien. Gracias por estar conmigo el día de hoy, gracias por ese gran apoyo que nos dan en el canal, como siempre se les agradece muchísimo. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando ya desde Twitch. Sí, gracias a todos los chicos que están acá apoyándonos en el Twitch. También, obviamente, muchas bienvenidas a toda la gente que nos está sintonizando, obviamente, por YouTube también, claro que sí, ¿no? Bienvenidos, espero que estén muy bien, gracias por estar conmigo una vez más aquí en este canal y en el directo, ¿ok? Bueno, ya estamos viendo los liqueos, viejo, ¿qué pasó, eh? harto leak del Nican, o sea, en el Nike hay actualización, los leaks van volando, vuelan, pero vuelan, sí que sí. Así que bueno, vamos ahí muchachos, ya vamos a estar conversando un poquito, ¿no? Porque como ya les había comentado, pues los leaks ya están saliendo en el Nike también. Quería hacer un directo del Nike a la 1 de la mañana, ¿no? Porque yo creí que a la 1 de la mañana iba a salir ¿cómo es la actualización, no? Lamentablemente no. Lamentablemente no se pudo, ¿eh? Es hasta las 4 de la mañana la actualización del Nike. Así que pues no podemos darle, ¿no? Lamentable. Pero no pasa nada. No pasa nada, muchachos. Vamos a tener el directo así bien bonito también. Ya los voy a comenzar a leer. Bienvenidísimos a todos y cada uno de ustedes, ¿eh? ¿Okay? Vamos empezando, ok. Dicen por acá, bienvenidos a mi gran amigo Stirke, ¿cómo te va, hombre? Espero que estés muy bien, gracias por estar con nosotros, amigo mío, bienvenido, Kuroneko, gran amigo, hombre, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien, ¿ah? ¿Eh? Bienvenidísimo, mira nada más ese Bleach, claro que sí, señor. Ese juego saldrá global, sí tiene planes de salir global, pero no sabemos cuándo, ¿eh? Bienvenido, Fernando Medina, ¿cómo te va? Bienvenido, Linalfa, ¿cómo te va, gran amigo? Cristian Benítez, bienvenido, señor, ¿cómo andas, no? Es un juego nuevo, hola, mi amigo Mimikyu, ¿cómo te va? Relativamente nuevo, ¿eh? El juego salió casi hace 2 meses ya, me parece, ¿no? Salió en enero casi, así que digamos que sí, tiene como 2 meses, todavía está nuevito, ¿eh? Todavía está nuevito. Bienvenido, amigo Mikyu, ¿cómo te va? No, Mikyu, ya te cambié el nombre, ¿eh? Mimikyu, ya te cambié el nombre, bienvenido, hombre. Fernando, amigo, ¿cómo te va, eh? Qué mal que lo hayan censurado, es cierto, la plena, ¿eh? Ojalá saquen global, salga censura. Yo también digo lo mismo, mi amigo, ¿eh? Yo también digo lo mismo. Ojalá ya sea bienvenido. 6 horas de mantenimiento. Simón, es terrible, pero sí, yo quería en el Nike. Yo quería, ya digo, hacer un directo al momento de que ya esté la actualización, pero no hay chance, ¿no? No hay chance. Oye, háblame, mija, ¿qué pasó? No, háblame. Oh, no me quiere hablar. ¿Qué pasó? Se enojó conmigo a la madre, ¿eh? Me estás mostrando a tus amigotes, dijo, ¿eh? Y ya te quiere hablar, ¿qué pasó? A ver, suéltate.
Oh, ganadera. A ver, dice Austin, amigo, bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenidísimo. Ah, por cierto, bienvenido, amigo Dante, ¿cómo estás? La gente de Twitch, bienvenido, Dante. Dice, a ver, ¿recomiendas el Cross Corta? Bueno, a mí me gustó, la verdad, ¿eh? Bienvenido, mi amigo. Agumín, ¿para cuándo global? No se sabe aún, ¿eh? Sí tiene planes de salir global, pero no sabemos para cuándo. Eso es la plena, no lo sabemos todavía. Bienvenido, mi amigo. A ver, Austin dice, saludos amigo, ¿cómo te va? ¿Eh? Todo bien, todo correcto, mi amigo. Perdiste el 50 en el start. A la madre, se me reinició el pickup, tengo 10 de pickup. Solo tengo que tirar 80 para que me den sí o sí a Cherón. Ah, pero bueno, no está mal, mi amigo, ¿eh? Mira nada más, Cristian Benítez, muchas gracias amigo por ese gran apoyo, te agradezco mucho, ¿eh? Bienvenidísimo señor. Entonces, como les había comentado, lamentablemente en este caso al CrossCore sí que le cayó la censura, ¿no? Es un juego de origen chino, así que la verdad, como salió la primera vez, a mí me sorprendió, ¿eh? A mí sí me sorprendió porque normalmente los juegos no suelen ser así allá, ¿sí? Suelen ser mucho menos potentes, en este caso, digamos así, ¿no? Suelen ser mucho menos potentes de lo que se mostró el CrossCore. Mira, es un traje, ¿no? Suelen ser mucho menos potentes de lo que encima se mostró el CrossCore, ¿eh? Porque el CrossCore, la plena que se mostró de una manera bestia. Y imagínense, ahora ya obviamente ya no, ¿no? Lo malo de esto es algo que no me que, eso es algo que no me agrada, la verdad. En este juego los trajes no se quedan, o sea, no puedes ver los trajes que ya pasaron, ¿eh? Eso deberían ponerlo, ¿eh? Porque ya hubo una tanda de trajes y ahorita ya no están, mira. Eso es algo que pues yo arreglaría, ¿no? Ya no están. Hubo una tanda completa de trajes que salieron recién y ya no están. No sé por qué ya no están, pero bueno, ya no están. Ya no se los puede ver. El punto es que los trajes también los censuraron bastante. Al inicio estaban súper geniales, ¿eh? Después comenzaron a bajar bastante. Y como dije, a mí me sorprendió más que nada por el hecho de que el juego es de China y haya salido así, así como salió de inicio. Era bastante, bastante, bastante sugerente. Era como el Azur Lane, ¿no? Pero el Azur Lane global. Así más o menos, ¿eh? Porque estaba buenísimo. Y después lo comenzaron y lo censuraron, ¿no? En el caso de la Sur Lane en China también tiene censura, ojo, por cierto. No crean que en la Sur Lane en China no tiene, sí la tiene también, ¿eh? A ver, vamos a darle por acá. Vamos a comenzar a hacer misiones para que la gente vaya viendo, ¿no es cierto? Más o menos cómo es el juego. Los que no lo conocen, ¿no? Y los que ya lo conocen, pues chévere. Vamos a poner algo. Ahí están mis unidades, ¿no? Mira, estas son todas mis unidades. Acá podemos escoger un personaje de apoyo. En este caso puede ser, mira, este muchacho tiene uno de los trajes antiguos. Déjame ver. Mira, este traje, chuta, pero no se lo puede ver, ¿no? No, ah, solo se le puede ver al personaje que usa. Es el personaje, como quien dice, tu avatar, ¿no? Déjame ver si alguno de ellos tiene alguno con el traje. No, me parece que ninguno tiene, ¿no? Pero bueno, los trajes eran buenísimos, la verdad, ¿eh? En serio, súper, súper geniales. Creo que mucha gente, mira, por ejemplo, aquí los podemos ver, ¿no? Mucha gente se acordará cuando por primera vez yo traje aquí el CrossCore. Fue una maravilla, ¿eh? Solamente era de verlo, era genial, se veía súper genial. Y tenía mucho potencial, la verdad, ¿eh? Sí, en serio, tenía mucho potencial. Unas pocas cosas de eso se ha quedado todavía, pero ya la mayoría no se ve, ¿no? Ya la mayoría de las cosas ya no se las ve como ese tiempo, como cuando recién salió. Ok, vamos, esta es nueva, ¿eh? Es una de las que recién salió. Ah, mira, por ejemplo, este traje también es la bajancísima. Este traje también era bastante chévere. Y así había una tanda completa de trajes que estaban, pero ve, buenísimos. Después comenzaron a hacer más cambios y eso comenzó a disgustar a la comunidad y con justa razón. Yo ahí lo digo también, con justa razón. Con justa razón se cabrea la gente, ¿no? De la plena. A la madre, vete. Ah, esto es. Con justa razón tiene la gente para cabrearse, ¿no? Dale. A ver. Dice. Ahí está. Amigo David Cano, bienvenido, hombre. ¿Cómo te va? Espero que estés muy bien. ¿Cómo has estado? Amigo Fénix, ¿cómo estás? No, recién empezamos, amigo. Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cuánto crees que salga la versión global? No lo sé. La verdad no puedo decir una fecha específica porque no han dicho. O sea, dijeron que iban a sacar una versión global, pero no han dicho fecha en sí, ¿eh? Todavía no hay una fecha, mi amigo Fénix, amigo, bienvenido. Drake, ¿cómo te va, mi amigo, eh? Para el server chino de Azur Lake, no solo censuraron barcos, sino también quitaron algunos que yo recuerde. Sí, es cierto. Sí, por eso justamente les digo yo que a mí me sorprendió cuando salió el CrossCore, porque el CrossCore sí que se veía brutal, ¿eh?
Ya les digo, era como jugar el Azur Lane, pero en China sin censura, sí. Entonces sí que estaba bastante potente y bastante bueno, ¿eh? Después, ya digo, terminaron haciendo lo que hicieron y ahí quedó. Sí, ahí quedó. Bienvenido, Drake, ¿cómo te van? Wilson, amigo, bienvenido, ¿cómo estás, eh? Claro que sí, ya sabes, aquí mismo es amigo, bienvenidísimo. Entonces, ese fue uno de los de las polémicas que tuvo el juego. Bueno, esa fue de las polémicas más grandes que tuvo el juego, ¿eh? Sí, justamente el tema de la censuración sí que le cayó bastante y mucha gente, como dije, se quejaba y se quejaba bastante feo, ¿eh? En China, imagínense, ¿eh? Peor, peor acá, si saliera acá y lo sacaran así como está ahorita, uff. No, no, los refunden. Los refunden, pero los refunden, ¿eh? El juego es muy bueno, ¿eh? Por cierto, el juego es muy bueno. O sea, si quieren pueden jugar en automático, si no pueden jugar en manual también, ¿no? Por cierto, ¿eh? El juego es bueno, ¿para qué? O sea, a mí, en lo personal, a mí me terminó gustando bastante. Es un juego bastante interesante. Tiene un gameplay bastante divertido, digámoslo así. Obviamente no solo es automático, es automático si tú quieres jugar en automático, ¿no? Ahora, si tú quieres jugarle en modo manual, también lo puedes jugar en modo manual sin ningún problema. Es un juego que tiene varias, digamos, formas de jugarlo, en automático, en manual. Si quieres, puedes dejarlo farmeando ahí tal cual y así. Y la mayoría de veces, bueno, yo en mi caso, como ya ven que acá nosotros estamos haciendo los directos y tal, tal, tal. Y como les había dicho más de una vez, para mí es mucho más sencillo, más cómodo, ¿sí? Ponerlo en automático porque pues tranquilamente yo puedo seguir adelante con el directo y me ayuda, ¿no? Me ayuda el hecho de que estés jugándose solito. Entonces, aparte de eso, como dije, es un juego bastante fresco, o sea, es fácil de entender, así está en chino, ¿eh? Es fácil de comprender, la verdad, no es muy difícil de jugar, tiene cosas muy interesantes también, ¿no? Entonces, creo que vale la pena los que puedan jugarlo, pues darle una oportunidad. Y cuando salga global, intentar jugarlo también, ¿eh? Porque no estaba mal. La historia es muy cliché, como habíamos dicho la vez pasada, ¿no? O sea, justamente es el juego que te dice que pues el mundo se acabó y ahora pues con las muchachas del comandante y demás. Es más de lo mismo, pero en sí no está mal el juego, ¿eh? A mí por lo pronto me ha parecido bastante chévere. La interfaz de juego también es pues, muy amigable, es bastante fresca, bastante sencilla de comprender. O sea, tienes todo en un solo lugar y te ayuda a comprender cómo jugarlo y demás, ¿no? Pese a que esté en chino, porque ahorita ya ven que está en chino. Ok, vamos a irnos. Ah, no, vamos a coger un apoyo, ¿no? Vamos a coger a alguien que me apoye. Ah, la madre, y ahora ninguno. O sea, iba a coger a alguien que me apoye, ¿eh? Ver, chuta, estos están malardos, ¿sí? Ahora. Entonces no pueden. Ah, aquí está. Vámonos. ¿Ah, no? ¿No? Oh, hoy no puedo cogerla, ¿no? De la madre, me voy así nomás. A ver, dice Micael, amigo, bienvenido. ¿Cómo te va? Si sale en global, probable que no tenga censura. Sí, eso digo yo también. Yo también pienso lo mismo, ¿eh? Y más bien espero que así sea. Yo también, espero que así sea. Amigo Fénix, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Eh? ¿Compraste a Maika? Bien, junto al skin que está hermosísima. La tengo con el arma reciente. Qué bueno, mi amigo, ¿eh? Micael, todo bien, todo correcto por aquí, ¿cómo estás tú? Esperemos, ¿eh? Tal vez para la versión global sí quiten la censura en el crosscore. Sí, yo también pienso lo mismo. Ya ven que muchos juegos son así, o sea, allá en China vienen censurados, pero acá lo sacan bien. Totalmente bien, tranquilos, ¿eh? Por eso digo que puede ser que sí. A ver, a ver. Ojalá la versión global no traiga la censura. Simón, yo también digo lo mismo, esperemos, ¿eh? Pensé que solo hacía stream de Twitch. ¿De Twitch dices o qué? No, sí, también acá en YouTube, ¿eh? Estamos en YouTube, estamos en Twitch ahorita justamente, al mismo tiempo, ¿eh? ¿Le tiraron la nueva waifu del Snow? Ah, no sé, el Snow no he visto nada. Esa vez que entré al Snow solamente entré para hablar acerca del Snow y de lo que ha pasado en el Snow y demás, ¿no? No, no sé si lo seguiré jugando. Es más, desde ese directo que recientemente hicimos del Snow Break, ya no he vuelto a entrar al juego, ¿eh? Por cierto. Ya no he vuelto a entrar al juego, ¿eh? Aunque me salgo del tema, el Echo Calypse es un juego algo casual. Una vez termine, digamos, todo lo principal. La verdad sí. La verdad sí. La verdad, es más, en el Echo Calypse, con tal de que ya, digamos, armes un equipo lo suficientemente bueno como para farmear los eventos y demás,
Ya solamente está en hacer eso, en dedicarte a los eventos y recoger recursos, seguir subiendo tus personajes y ya. Tranquilamente puedes jugarlo una vez al día, unos 30 minutos y ya, eso es todo. Y estás al otro lado. Sí, ya me giré con la Bienvenido, primera Tesla. amiga. ¿Vieron la skin de Rosana en el Nike? Simón. Está bonita, la verdad, ¿eh? Sí, está bonita. Pero no. Y es parece que es de especial, ¿no? Porque la de la Exia recién empezó, así que esa es especial, viejo. Esa es especial, ¿eh? Se ve bonita, la verdad, pero la Di, viejo, a la Di nadie le va a quitar el protagonismo. Ahora sí que nadie le va a quitar el protagonismo a la muchacha, ¿eh? Hijo, está hermosa, ¿eh? Yo estoy desesperado, ¿eh? Estoy desesperado, yo quiero ya. Quiero tenerla, pero ya. La necesito, espero ya, ¿eh? La necesito, pero ya. A ver. Entonces sí, ya la vi, está bien, está bastante chévere, ¿no? Y yo ya digo, yo quería ver si hoy día sí un directo del Nike a lo que termine el mantenimiento, pero el mantenimiento está súper largo, güey. Es hasta las 4 de la mañana. Es hasta las 4 de la mañana, entonces no hay chance, lamentablemente no se puede, ¿no? Ah, ¿saben qué? Leí una noticia muy interesantona. Y parece que, bueno, leí que al parecer es probable que metan trajes en el Honkai, ¿eh? Algo que me parece raro. Está mal, ¿eh? Creo que ahí les diría mejor y tendrían más dineros, ¿no? Sí, a la madre que sí. A la madre que sí, ¿eh? A ver, vamos a escoger otra. A ver, tú. Eso. A ver, espera un ratito, ¿eh? A ver, a ver. Ahora sí. Bienvenido, amigo Lubu. Dudu, ¿cómo te va, Ludu? Bienvenidísimo. ¿Se sabe si será gacha o de pase? No creo que sea de gacha. De pase debe ser. Pase especial ha de ser. Pase especial debe ser. De gacha lo dudo, ¿eh? Está. No creo. No creo que sea de gacha. Más bien de pase especial puede ser. Skin el Honkai comprando todas, dice Cristian. Eso te digo yo, por ahí leí yo en una. ¿Cómo es? En un sitio dedicado al Honkai. Que probablemente haya trajes, ¿no? Y dicen que, según lo que decía este leak, que si es que se da esto, empezaría con los personajes principales. Como por ejemplo, la. ¿Cómo es la? ¿Cómo se llama esta muchacha? La. Chama, se me fue el nombre de esta mano. Bueno, para la Bronia, para la Marzo, ¿cómo se llama? Para la Clara y para la Himeko, ¿sí? Serían los primeros personajes en recibir el traje, los trajecitos. Pero como dije, es un leak, así que tocará ver si es que se da o no se da, ¿eh? Ya ven que los leaks no podemos dar por hecho de que sean ciertos ni nada por el estilo, ¿eh? A la madre. Ok. Me equivoqué, ¿eh? Eso. Me fui 2 veces para atrás. A ver, dice. Con que le saque el traje a la Kafka. Uff. Sería demasiado bueno, mi amigo, ¿eh? Eso es algo demasiado bueno para ser cierto, ahora sí, ¿eh? Serían puros trajes de monja, dice. No, ahí donde ves, se dice que probablemente saquen hasta trajes de baño, ¿eh? Pero como dije, sigue siendo un leak. No tengo idea de si será o no será. Para la marzo decían que iba a ser ese traje de gala que usó ella en uno de los eventos. No me acuerdo en cuál era. Creo que era cuando salió la Topaz, me parece. Mío, antes comentaron que iban a sacar un skin de 7 de marzo. Por eso se quedó como mentira, sí es cierto. Solo cambió el traje de evento y luego se fue. Simón, aunque estaría bien tener un skin en el juego. Sí, yo le veo chévere, ¿eh? Para la Kafka, viejo. Dios. Para la Kafka. Aunque yo de Kafka solo le quitaría la chamarrita nomás, viejo, ¿eh? El resto, ¿eh? Es hermosísima solito. Me interesa el skin de Rosana. Desde que se agregó el banner permanente nunca me ha salido. ¿En serio?
Ya digo, ese puede ser de pase especial, o sea, un pase de misión especial, así como los que salen ahí en los eventos, ¿no? Se ve bonita, sí se ve bonita, ¿no? Camilo, amigo, que es buen juego, pero a la larga aburre. Aparte que el farmeo es horrible, dice. Tenía dos equipos full y me aburrí. ¿En dónde, mi amigo Camilo? Bienvenido, ¿cómo te va? Ok, dice Ludu. Cuando fui a Corea, mucho contenido estaba censurado hasta en el YouTube. Videos que no tenía nada raro, tenías que comprobar que eras mayor de edad con la cuenta del teléfono para poder desbloquear. ¿En serio? Ah, la censura en Asia es más alta, dices. Yo creo que depende, ¿Será? Más bien creo que depende, digo, ¿no? ¿Será? Porque... O sea, si bien ciertamente la censura es, digamos que sí se ve allá en Asia, pero no en todo lado, Por ejemplo, en Japón no es así. Y en Corea, la verdad, no sé. No sé, la verdad no sé, porque yo conozco... Bueno, obviamente hay muchos juegos coreanos que son, pero... Dios. Entonces, no sé, ¿no? Que más bien diría yo que depende de... En China eso sí está descontado. En China está full. En China sí hay censura full. Ahí lo censuran bastantísimo. Pero en Japón y en Corea... No sé, ¿no? Yo la verdad no los he visto. Los he visto frescos. Yo he jugado juegos coreanos. Coreanos. Nada de que son coreanos, pero es versión global. No. Coreanos. Y los he visto bastante, bastante bien. O sea... No se pasan al H ni nada, ¿no? Ni a ser demasiado explícitos. Pero sí tienen lo suyo. O sea, sí tienen su buena dosis de fanservice, ¿no? Dice, a ver. Víctor Sánchez, amigo, bienvenido. ¿Cómo te va, hombre? Espero que estés muy bien, Tengo un poco más de tiempo, gracias a Dios, para ver los directos. No, mi amigo, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por el apoyo que nos das, amigo. Bienvenido y gracias por venir, La censura es alta para los menores. En todo lado, ya sabes. Eso es en todo lado, ¿no? Eso sí es en todo lado. O sea, para menores en todo lado, ¿no? Pero nosotros ya estamos grandecitos, ¿verdad? No, pues ahí en ese caso sí, ahí puede ser. En ese caso sí puede ser. No. La de la experiencia, ¿no? Ok. Ya lo hice, creo, ¿no? Ah, claro. Este. A ver... Parece que es este. No. Aquí. A ver, a ver. Cosa. A ver. ¿Cómo te fue, mi amigo? Todo bien, todo correcto, Todo chévere, todo excelente, ya sabes. Todo bien, mi amigo. Oye, está genial, Vamos a ver en el gacha qué personaje hay, por cierto. Ahorita no, la verdad no tengo idea de qué personaje se vengo porque no había entrado esta semana. Vamos a ver qué tal está. Ah, muy bien, la verdad ya digo chuta. Si lo hubieran dejado como estaba, viejo, el juego hubiera sido pero brutal. Si lo hubieran dejado como estaba, pero Preciados. ¿Qué juego es este? Dice, ¿has jugado más juegos hoy? No, este es el primero y el único que vamos a traer ahorita, ¿no? De ahí vamos a jugar Nike, pero como dije, el Nike lamentablemente ahorita está en mantenimiento, ¿no? Ahorita el mantenimiento del Nike. Y el mantenimiento del Nike dura 6 horas, así que lamentablemente ya no podemos traerlo. Normalmente suele durar solo 4, ¿sí? Cosa que a la 1 de la mañana ya suele estar disponible el juego. Esta vez va a estar disponible a las 4 de la mañana. ¿Sí? Esta vez para poder entrar a jugar vamos a tener que esperar hasta las 4 de la mañana. Bueno, yo en mi caso ya entraré al juego al siguiente día, a las 7 de la mañana, ¿no? Porque, ¿qué va a las 4 de la mañana? No hay cómo. Vamos a poder hacer esa hora, ¿no? Amigo Jacob, ¿cómo te va, hombre? Bienvenido, Todo bien, amigo. En cuestión de skins, si llegan a sacar en el Star Rail, ojalá sean como los del Impact. Los de Genshin están bonitos, pero se me hacen medio simples. Bueno, bienvenido, Jacob. ¿Cómo te va? Ojalá y salgan bien. Yo pienso que sí. O sea, deberían sacarles bien. O sea, súper chéveres para que la gente incluso se anime a comprarlos, ¿no?
Chamadre, en este juego cambiaron tito los diseños, ¿no? Eso sí que es triste, la verdad. Los diseños cambiaron bastante, cambiaron, los taparon, los... No, Dios mío. Sí que le hicieron pedazos, pobrecito, ¿eh? Pero tan bien que estaba. Tan bien que estaba. Pablo Eduardo, ¿me recomiendas jugarlo? Claro. Claro, si tienes la oportunidad, mi amigo, claro que sí, ¿eh? Bienvenido, Pablo Eduardo. Víctor, cuéntanos cómo fue tu adolescencia, dice. Chucha, ¿cómo fue mi adolescencia? A ver, ¿qué te gustaría saber, mi amigo? A ver, dime. Hubo mega parche, dices, claro, son 5 GB de actualización. ¿En el Nike te refieres? ¿En el Nike o cuál? Si te refieres al Nike, fueron 5 GB, son 5 GB de actualización. Aparte que, como dije, dura 6 horas el mantenimiento, así que sí es bastante. No, 6, 7 horas. 7, ¿no? Dura 7 horas de mantenimiento, así que sí es bastante, ¿no? Sí es bastante, mi amigo, sí, señor. ¿El modelo Chibi no lo censuraron? No. ¿Dejaron los modelos originales? Sí, dejaron los originales, mi amigo, sí, sí. Sí, los Chibis no los bajaron, los Chibis los dejaron iguales. Lo que censuraron fue los Live 2D y las ilustraciones en 2D. Eso fue lo que le metieron la censura, ¿no? ¿Cómo te entretenías? Dice, ¿qué jugabas? ¿Cómo era tu diversión? A ver, ¿qué te puedo decir? Cuando yo era... Bueno, yo siempre he sido fanático de los juegos y del anime, siempre. Desde que tengo memoria. A mí el anime y los videojuegos me lo inculcó mi viejo, mi papá. Porque a él le gusta. Tanto el anime como los juegos, todas esas cosas le gusta a él. Entonces, desde que yo era pequeño, recuerdo que en la casa siempre tuvimos un Nintendo y siempre veíamos anime con mi viejo. Entonces, siempre me ha gustado. Por ejemplo, que yo con mi papá veíamos en ese tiempo, pues, veíamos Saint Seiya, veíamos Dragon Ball, veíamos Mazinger, veíamos, ¿qué más? Ranma. Todos esos animes los veía yo con mi viejo antes. Bueno, en ese tiempo, ¿no? Y los videojuegos, asimismo, él me recuerdo que cuando yo era joven, cuando yo era niño en ese tiempo, trajo el primer Nintendo a la casa, ¿eh? Y ya, ahí pasábamos, juega. Y después, cuando me hice adolescente, cuando ya entré al colegio y demás, ahí en cambio me hice más, no de la... Bueno, obviamente los juegos de consola los jugaba, ¿no? Pero me hice más de máquinas, ¿sí? O sea, me hice más de arcades. Y comenzó en cambio la época de los arcades en ese entonces, cuando yo fui al colegio, cuando estaba más o menos en primero y segundo curso del colegio, ¿no? Comenzó en cambio mi gusto por las arcades. En ese entonces, yo, por ejemplo, el juego que más me gustó y el juego que más me, digamos, en ese tiempo, al juego al que más dedicaba tiempo era el de King of Fighters. Yo empecé a jugar de King of Fighters desde la 97. Y después fui subiendo, ¿no? De a poco a los demás. Me quedé en la 2002 porque era la que todo el mundo jugaba. Como todo el mundo jugaba de King of Fighters 2002, ahí también me quedé yo en la 2002. En ese tiempo ya tenía mis panas del colegio, mis amigos, ¿no? Con ellos íbamos a jugar. Tengo un amigo que hasta ahora pues es mi amigo, ¿no? Todavía somos amigos, nos llevamos desde que entramos al colegio, pues nos conocimos en el colegio y hasta ahora nos llevamos con él. Ya 15 años después de que salí de colegio. Ah, no. No, 15, qué bruto. Como que fuera tan viejo, ¿eh? 11 años después de que salí del colegio todavía somos amigos, ¿no? Todavía nos llevamos, todavía nos encontramos y así sabemos conversar con él. Entonces, con él nos íbamos todos los días a las máquinas, ¿no? A las arcades. Sabíamos pasar horas y horas y horas y horas jugando ahí. Salíamos, me acuerdo en ese tiempo, nosotros salíamos a la 1 de la tarde del colegio y yo solía llegar a mi casa a las 5 o 6 de la tarde casi, ¿no? Después de toda una tarde de máquinas, ¿no? Después de toda una tarde de máquinas. Y era chévere porque en el lugar donde yo iba a jugar... Era un lugar que quedaba cerca de varios colegios. Entonces, siempre había siempre había la gente así, ¿no? Los de un colegio por un lado, los de otro colegio por otro lado y así. Y se armaban las retas, ¿no? En las máquinas. Eso era genial. Puta, eso era una bestialidad, me acuerdo, ¿eh? Yo sabía jugar en ese tiempo y yo... No era yo que bestia, ¿no? El mejor jugador del mundo, ¿no? Pero me defendía bastante bien, la verdad.
Entonces me acuerdo que a veces sabía ver, como siempre, ¿no? Como en todos los grupos, digamos, en todos los grupos, ¿no? Hay el que más juega, ¿no es cierto? Entonces en los otros grupos era igual. Cuando, por ejemplo, mis panas sabían decir, oye, este manda ya está bien bueno, sabían decir, David, anda, berrétale, a ver si es que le puedes ganar ese man. Yo decía, a ver. Ah, decía ya bacán. A ver cómo juega ese man ya. Está jugando full incógnitas, ¿no? Así, full incógnitas, sí, sin jugadores escogidos, sino así full. Decía yo, a ver, chale, ya vamos a ver si le podemos ganar. Vas, ahí entrábamos. Y entrábamos, jugábamos y ahí se armaban las retas ahí, todo bien chévere. Era bien genial esa época, fue muy buena. Del colegio, me acuerdo, era muy chévere. De ahí, ¿qué más? Eso era lo que más a lo que más me dedicaba yo, a los juegos, ¿cómo se llama? Iba a las máquinas, maquineaba toda la tarde, después llegaba a la casa, hacía medio mis tareas del colegio y a seguir jugando, a jugar, porque pues eso era lo que yo vivía, a jugar. En la casa tenía los PlayStation. En la casa tenía el PlayStation 1, después ya cuando ya digamos que salió el 2, un tiempito después, así mismo le hice un berrinche a mi mamá para que me compre un PlayStation 2, me acuerdo, todavía me acuerdo, y me lo compró. Después, ya cuando salió el PlayStation 3, en cambio, yo ya estaba en quinto curso del colegio, me parece, en quinto o en cuarto, no, en quinto que estaba, cuando salió el 3. Ahí, en cambio, yo haciendo finanzas, dije, a ver, de lo que me da mi mamá, de lo que me da mi papá, y de lo que de vez en cuando me dan mis abuelitos, sí me alcanza para comprarme un PlayStation 3. Entonces yo guardaba todo el dinero que me daban, me lo guardaba. Y lo compré. O sea, lo saqué a crédito, ¿eh? Lo saqué a crédito y lo iba pagando mensualmente. Y con todo lo que me daban, lo iba pagando mensualmente. Y de ahí, ya, pues de ahí en cambio, ya cuando salió el 4, cuando salió el PlayStation 4, yo ya trabajaba ya. Como yo ya trabajaba, ahí me lo compré de una. Y sí dije, presta para acá el 4. Y así. Entonces, era chévere, ya digo, yo siempre me he dedicado a los juegos, la verdad, siempre me he dedicado a los juegos. Siempre me han gustado, siempre, desde toda la vida. Cuando estaba en el, ya digo, desde que estaba en la escuela, el colegio, y ahora que ya estoy a, soy un hombre de mediana edad prácticamente ya mismo, también me siguen gustando, No he dejado de mi gusto por los videojuegos, desde hace tanto tiempo. Ok, a ver, eso, ya digo, yo en mi adolescencia siempre me dediqué a los juegos también. Uy, cuando compré el PlayStation 3 al menos, viejo, uy, Dios mío, Cuando compré el 3, viejo, fue brutal porque en el 3 habían bastantes juegos online, ¿no? Ahí fue el boom, con el 3, para mí fue el boom del online y del cooperativo y demás. Uy, ahí que ya te digo, yo hacía maratónicas, Yo hacía sesiones maratónicas de juego. Por ejemplo, eso les decía el otro día a los muchachos, yo jugaba mucho los Resident, el Resident Evil, el Revelations, y también jugaba el Operación Raccoon City. El Operación Raccoon City me gustaba jugar los modos que eran versus, eran 5 versus 5, esos modos eran una bestia, eran brutales, ¿no? Y el modo héroes al menos, ese era vacancísimo. Y en el Revelations en cambio jugaba el cooperativo, ¿no? Del Raid. El Raid Mode, que era una bestialidad también, es buenísimo, buenísimo. En esos juegos me pasaba jugando horas y horas y horas. 12, 14 horas de juego me daba. Amanecía y empezaba a jugar. Anochecía y terminaba jugando igual la noche. Por ejemplo, en ese tiempo ya de vacaciones, todos entraba, salía, me despertaba a las 9 de la mañana. Jugaba todito el día hasta las 12 de la noche más o menos. Uf, todo el día jugando, dale, juega y juega, juega. Así que a eso me dedicaba, ¿no? En mi caso lo bueno es que no descuidaba los estudios porque era buen estudiante al menos, Los estudios siempre se me daban bien, así que nunca descuidé mis estudios por jugar. Eso era bueno, A mí nunca, mira, nunca, nunca en la vida mi mamá me dijo, ay, te quito el PlayStation o te quito el Nintendo o te quito porque estás mal en calificaciones. Nunca en la vida, nunca, nunca. Eso es algo que yo nunca he vivido porque yo nunca tuve problemas entre mi tiempo de juego y mi tiempo de estudio, nunca. Siempre fue todo bien equilibrado. Eso es chévere, por cierto. Nunca, nunca me descuidé para nada.
A mí nunca me dijeron, te quito si es que no me pasas el año, o te quito si es que no sales bien en el examen. Jamás en la vida me dijeron eso a mí, ¿eh? A ver, dicen, ¿a dónde me quedé? Amigo Jordi Palma, bienvenido, hombre, ¿cómo te va, eh? ¿Qué pasa con este juego? Le quitaron definitivamente lo bueno, dice el Néstor. Sí, qué malo, ¿eh? La plena, mi amigo, ¿eh? Sí, pero por ahí estaba medio me estaba enterando el Gambi y me estaba comentando, que al parecer lo van a volver a, por todas las quejas que ha tenido, parece que lo van a querer arreglar otra vez, ¿eh? Ojalá y lo dejen lindo, ojalá. Cuando llego temprano del trabajo, juego los gachas. Yo sí, igual ando, yo ahorita ando full gachas, viejo. Antes jugaba full en las consolas, como siempre, ¿no? Pero desde que conocí los gacha games, viejo, uff, mi vida cambió. Dice, tenías un papá muy épico. Dice, claro, mi viejo, ya te digo, Hasta ahora le gusta el anime igual todo, todavía el muchacho. Yo digo que el otro día me viene y me dice, oye, ¿has visto este anime? Yo digo, ¿cuál? Dice, esto es un man, dice que es que encarna los pecados y así. Dice, y hay otros manes que así. Ah, le digo, ha de ser el Nanatsu no Taizai. Ese, dice, está muy bueno, vételo, me dice a mí. Le digo, ya, cualquier ratito que tenga chance me lo veo. No lo he visto, por cierto. No lo he visto, por cierto. A ver, mira, ya le saqué todas las estrellas, muy bien. Dice. Yo miraba con el mío el Dragon Ball. Es que el Dragon Ball es el que siempre va. El que siempre lo ves por ahí. Siempre. Cualquiera ha visto el Dragon, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos a ver. Por acá, ¿qué había? Este es el Challenge, ¿no? Este es el PvP, perdón. A ver. ¿Cuánto me lleva? Este lo va a destruir, pobrecito, ¿eh? Nah, igual pégale. A ver, dice. Épico la adolescencia. Dice, ¿cuál era tu main en el KOF 2002? Verás, por ejemplo, cuando yo iba a la maquinita, al King of Fighters, y veía que alguien tenía un personaje escogido, el mío era Kula. Kula. Me acuerdo, viejo, yo con Kula podía destruirlos, viejo, los destruía con Kula, viejo. En aquel entonces. Ahorita ya casi no juego ya el 2002. O sea, todavía me acuerdo, pero ya casi no la juego. Pero en ese tiempo, viejo, pues. Me bastaba Kula nomás, solo para destruirlos a los muchachos. Claro que había mucha gente que iba, era más de Yori, ¿no? La mayoría de gente jugaba con Yori siempre. Pero Yori también es bueno, la verdad, ¿eh? Pero hoy Kula, viejo. Nadie era mejor que esa muchacha, viejo. Para destruirla, muchacho. A ella le saqué, como sé decir yo, le saqué la maestría yo a Kula. Uf, podía hacerte combos de donde ni había, la verdad. En ese tiempo, pero ahorita ya he bajado porque ya casi no juego ya. Francisco, mi amigo, me da curiosidad, ¿piensas traer al canal el gacha de Hasbandos al canal? Sería muy. No, mi amigo, no, señor, eso no va a pasar. Bienvenido. A tu país llegó una consola china que se llamaba Fun Station. Sí, aquí había la Poly Station también. Para mí fue mi primer consola a los 8 años. Aquí había el Poly también. Poly Station también había. Un Station, Poly Station también había. Sí, habían esas. Esas creo que hay en todo lado, creo. O hubo en todo lado, creo, la verdad. Creo que hubo en todo lado, creo, ¿verdad? No, dime, me parece. Algo que noté fue que el Action Timing de Android tiene para fijar el joystick. ¿En serio? Ah, mira, esa no me la sabía, ¿eh? No me gusta de las consolas de ahora. Es que creo que en el PlayStation 5 y la Nintendo Switch hay que pagar una mensualidad para jugar online. Eso sí es cierto. Esto comenzó desde el PlayStation 4 en adelante en cuestión de PlayStation. En cuestión de Xbox, creo que no hay, o no sé. En Nintendo Switch, nada, la verdad no sé. Pero en PlayStation sí es cierto. Por ejemplo, antes en el PlayStation 3 no pagabas. Solamente basta con que te conectaras a internet. En el caso de. Ahora en el caso de la 4, del PlayStation 4, no puedes jugar online si no pagas el Plus. Claro que el Plus tiene beneficios, ¿no? Juegos gratis cada mes y cosas de esas, pero a la final igual tienes que pagar la membresía. Y lo malo, como tú mismo dices, es que no puedes jugar online si no tienes el Plus. Eso sí es así, la verdad, sí tal cual. No puedes entrar al online o al cooperativo si no tienes Plus. Bueno, depende del juego también. En los free to play sí puedes. Por ejemplo, si quieres jugar el Genshin, sí puedes jugar.
O si quieres jugar el Tower of Fantasy, también sí puedes jugar online sin problema. Pero porque son free to play. Los que no son free to play, no te permite jugar online si no tienes plus. Por ejemplo, digamos, quieres jugar una partida de Mortal Kombat, por ejemplo. Online. Si no tienes plus, no puedes. Terrible, ¿no? Terrible, la verdad. A ver, Dragón Demonio, mi amigo, bienvenido. Dream on Crazy, ¿cómo te va? Ay, waifus, mírala, mírala. Mírala, ¿qué te parece la mía? A ver, mírala. ¿Quieres verla más? ¿Quieres verla más de cerca? Te la puedo acercar, te la puedo hacer más grande. ¿Te gustaría mirarla, mi amigo? Dime lo que quieres. Mira, yo te la pongo ahí. Déjame ver por acá que estaba, ¿no? No, esta es la tienda. Este es el gacha, ¿no? A ver, a ver. Bueno. Ella está interesante, a ver, se ve interesante. Vamos a ver cómo se ve cuando está al tope. Ah, no, pero es que no se ve, ¿no? Cuando está el... No, hay que obtenerla para poderle cambiar. Bueno, vamos a ver mis... Estos son mis personajes, ¿no? Mírala, ¿eh? Mírala, mi amigo, ¿eh? Mírala. La puedo hacer más grande. Es de ella, por cierto, ¿eh? Ese es su diseño original. Es bien bonita la madre, ¿eh? Y ese es el traje. Este traje lo regalaron, por cierto. Este traje lo regalaron cuando el juego recién salió. Lo regalaron. Mírala, ¿qué te parece? A ver, dímela. Ahí la voy a dejar solamente para que la eches un ojito, ¿no? ¿Eh? Dice... lo logré, dice. Subí a mi saga a nivel 75. Bien, mi amigo, te felicito. Néstor, amigo, ¿cómo te van? ¿Alguna novedad con el CrossCore? Sigue todavía, sí. Pero como dije el otro día que estábamos conversando con el... ¿Cómo es? Con el Gambi. Que parece que lo van a volver a relanzar porque la gente se les fue encima, ¿no? Con lo de la censura. Bienvenido, Néstor. ¿Qué pasó con el juego? Dice, ¿saldrá global? Todavía no. ¿Lo descensuraron? Parece que lo quieren hacer, pero todavía no sabemos. Tocará estar pendiente, mi amigo Salen. Bienvenido. Naiboy, ¿cómo te va? ¿No, mi amigo? ¿Empezamos? F por los hasbandos. No, es que eso no vamos a traer acá, ¿eh? Saludos, mi amigo Jordi Palma. Naiboy, ¿este no era el juego que iba a estar censurado? Está todavía, ¿eh? Estamos esperando a ver qué pasa. Empecé con los videojuegos en el PlayStation 1. Bien. Mi juego favorito es el Kingdom Hearts. Bien, mira nada más, ¿no? El Resident. Chuta, el Resident Evil. Los Resident, mira, yo siempre he sido fanático de Resident. Siempre, ¿eh? Y los Resident para mí han sido de lo mejor. He jugado todos, ¿eh? Todos. Todos los que existen los he jugado. Bueno, salvo dos. No he jugado Resident Evil de Mercenaries 3D. Y tampoco jugué el Deadly Silence. Pero esos no los jugué porque salieron para la Nintendo DS y para la 3DS. Esas consolas nunca las tuve. Quise comprar una 3DS, pero no me animé. Dije, mejor no. Y qué bueno que no lo hice, porque yo iba a comprar el 3DS para jugar justamente el Revelations. Pero después del Revelations salió en PlayStation 3, así que todo bien. Ah, ya salió el juego, dice Kevin. Claro que sí, mi amigo, bienvenido. En el Switch también pagas por el online. ¿En serio? Y F, pagas por utilizar el internet, Simón. Simón. El de Xbox es el más friendly, a mi parecer. Dice, desconozco cómo anda el de Play. El de PlayStation, qué cosa, pero el pase. El pase de PlayStation vale... Si compras el año, te sale a $8, creo, por mes. Si compras un año entero, pero... de ahí no sé si es que compras a menos, no sé cómo está. Eso es lo último que yo vi. Porque yo también pagaba el Plus, pero dejé de pagarlo porque ya ven que yo ya no uso mis consolas. Así que ya dejé de pagarlo hace rato, Algunos streamers gringos sacaron un parche para quitarle. ¿En serio? Ah, pues está muy bueno, ¿eh? ¿Ya no regalan el traje? No sé si ya lo regalarán al... No sé. La verdad no sé si es que lo regalarán ahorita o no. Eso lo dieron al inicio cuando recién salió, ya digo, pero no sé si ahorita está disponible, ¿eh? Se viene a Cherón, Simón. No se entiende la censura, el Snow se ríe, dice, en su cara. Ahorita sí, sí es cierto. Salió un nuevo personaje en el Snow, ¿qué opinas? Se ve fresco, ¿eh? No lo he visto al 100%, pero se ve fresco. Wilson, ¿es un canal cristiano? Claro que sí, mi amigo, ¿eh? Aquí puras waifus, nada de hasbandos, ¿no? Qué feo que es el Nintendo, dices. Yo tengo, yo la única consola que tuve de Nintendo fue la NES. El Famicom.
Y después de eso ya vino PlayStation 1, ¿eh? De ahí otra consola de Nintendo que tengo, esa la tengo todavía, es el Wii. El Wii. El Wii sí lo compré, ¿eh? Ese también lo compré con el sudor de mi frente, ¿eh? Actualmente la 3DS cuesta lo mismo que una PlayStation 5. No creo, ¿en serio? Víctor, el Kunio Fantasy, qué bestial, qué buen juego, ¿eh? ¿Y el juego que estás jugando ahora se pueden instalar en el teléfono? Claro. Son juegos de móvil, mi amigo, ¿eh? Claro que sí, son juegos móviles, ¿no? Sí, señor. ¿Para qué necesitas un 3DS? Para eso están los emuladores, Simón. No, no, yo te hablo de cuando recién salió. Están tapaditas las waifus a comparación de las chicas del Action, dice Alex. ¿En serio? Bueno, no, sí, sí están. Bienvenido, amigo, ¿eh? ¿Debería esperar o lo descargo de una vez? No, si quieres, juégalo de una vez, ¿eh? Pero si quieres esperarte, bueno, al final no, no afecta. No afecta. Si es que le quitan algo de la censura y eso, pues igual va a quedar lo mismo. No, no necesitas crear otra cuenta ni nada por el estilo. Me compré la 3DS, se rompió la palanca jugando el Zenran. Ah, el Zenran Kagura, bien. Habían buenos juegos en la 3DS, la verdad. ¿Sabes qué es lo que más rescato de la 3DS y de Nintendo en sí? Las novelas. Tiene muchas novelas, así que eso es algo que me llamaba fuertemente la atención, pero aún así no me animé a comprarlo. Pagar juego online como el Genshin, que son gratis, dice. No, el Genshin no necesitas pagar para el online. El Genshin es un free to play. Los free to play están en otra categoría. Por ejemplo, si juegas el Genshin en PlayStation 4, lo puedes jugar sin problemas, no necesitas plus. Si juegas el Honkai, el Star Rail en PlayStation 4, no necesitas pagar el plus porque es un free to play. Lo mismo pasa con el Tower of Fantasy, lo mismo pasa con con el Rocket League, también con este juego de disparos como es el Fornite. Y bueno, todo lo que sea free to play. Cuando los juegos son free to play, no necesitas plus, ¿eh? Oh. ¿Sabes que hoy vi que Netmarble va a sacar el Seven Knights Reverse, otra versión del original? Ah, bueno, con modelos en 3D diferentes. Por lo visto, veamos cómo sale o hacen el remake del original. Oh, mira qué chévere, esa no me la sabía, ¿eh? Mira nada más. A ver cuándo sacan un buen emulador de PlayStation 5, dices. Uff, carajo, eso va a demorar mucho, creo, ¿eh? Los emuladores de A3DS corren los juegos horrible. En serio, no, 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 no lo he intentado, ¿eh? Recuerdo que no podía marcarme un game. El Game Boy. Quería jugar el Pokémon Rojo, dice. Bueno, no tenía consola, me metí un tiempo al mundo de la emulación. Pasé un tiempo en los emuladores en la secundaria. Ah, no está nada mal. Qué chévere, mi amigo, ¿eh? Muy bien. Así presumiendo sus primeras consolas, dice, yo tuve el Atari 2000, eso. Mi primer juego se llamaba Defender. Y otro era de una ranita que tenía que esquivar coches. Ya estoy viejo, dice el curo. Hablando de juegos de ranita, hay un juego. Pues madres. Hay un juego que se llama Kero, que era para la Nintendo. Ese juego viejo era bueno. Era un juego bien friendly. O sea, juego para en ese tiempo cuando los juegos eran para los niños, ¿no? Bien friendly, bien chévere, pero era una bestia. Me acuerdo, yo lo terminé hasta el final y Dios. Era muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Quiero, se llama. Qué bueno. Qué buenos tiempos, amigo, ¿eh? Amigo Atirlet, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿eh? Juegazo, por cierto, esperando el global. Eso, que estamos esperando el global porque se ve buenísimo, ¿verdad? Mi cerebro se bugueó, dice. Hablo que toca pagar suscripción en Nintendo para jugar online. Por eso puse el ejemplo de Genshin, o no funciona así. No, eso te digo que no. No, no, no. O sea, claro que tienes que pagar para jugar en lo online. Dicen que en el Nintendo también, la verdad no sé, ¿no? Pero ya te digo, si son free to play, no. Si son free to play, no, no importa si tienes o no tienes el Plus o en el Nintendo se llama, no me acuerdo cómo se llama ya, ¿no? Pero por ejemplo en PlayStation es el PlayStation Plus, ¿no? El PlayStation Plus te desbloquea el cooperativo o el online, mejor dicho, en juegos, pero en juegos triple A o en juegos normales que no sean free to play, ojo. Los free to play los puedes jugar sin problema, sin necesidad de tener el plus. Como por ejemplo el Call of Duty también. Si quieres jugar Call of Duty, el Warzone, lo puedes jugar sin necesidad de tener el plus, sin pagar el plus. Así lo puedes hacer, ¿no?
Pero en cambio, como digo, si es que quieres jugar el Mortal Kombat y quieres meterte a una partida versus, no lo puedes hacer porque necesitas el plus. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el Mortal Kombat no es un free to play. Ah, bueno. A ver, entonces, ¿qué les parece a mi muchacha? A ver, háblame, mija, háblame. La voy a toquetear para que me hable, ¿eh? A ver. Eso. El Doom 1 corría en el Atari. En todo lado, ¿no? Hasta en las calculadoras. Pero estás diciendo que se tiene que pagar de nuevo para jugar online, a pesar de que ese servicio debería venir por default. Ya estar pagando el servicio de internet. Claro, así tal cual es. Así. Ya te digo, por ejemplo, si tú quieres entrar en el PlayStation 4, desde el PlayStation 4 es así, desde el 4. En mi caso, yo siempre es puro PlayStation, ¿eh? Desde el PlayStation 4 es así, verás. Por ejemplo, les mostrará cómo está. ¿Quieren ver cómo está mi escritorio? ¿Quieren ver cómo es mi escritorio? Para que vean cómo está. Verás, desde el PlayStation 4 en mi caso es así. Por ejemplo, yo cuando comencé con el PlayStation 4, yo venía del PlayStation 3 y todo bien. Todo bien. En el PlayStation 3 tú jugabas online lo que tú quieras, cuando tú quieras. Después de eso, en el 4 en cambio comenzó lo del Plus, lo del PlayStation Plus. Que el PlayStation Plus es un servicio de PlayStation que te permite, entre otras cosas, jugar online. Entre otras cosas, te permite jugar online. Pero ya digo, esto no aplica con los free to play. Bueno, eso vamos aparte. Por ejemplo, digamos que en el PlayStation 3 yo me metí a una partida de Mortal Kombat, de Mortal Kombat 9, pongámosle. Buscaba a un jugador y lo jugaba sin problemas. En el PlayStation 4, si voy a una partida de Mortal Kombat 10, en este caso ya, y quiero jugar online, me va a pedir Plus. O sea, me va a pedir que pague el PlayStation Plus para poder jugar online. Así funciona. Entonces, si no tienes el PlayStation Plus, no puedes jugar online. Así tengas internet. Así tengas internet. Tal cual. El PlayStation Plus viene con otras... Digamos que con otros beneficios. Uno de los más grandes beneficios es el hecho de que el PlayStation Plus tiene un catálogo extenso de juegos que los puedes descargar gratuitamente y jugarlos mientras sigas pagando el Plus. Eso. Eso. Entonces, sí, prácticamente tienes que... Aparte, mira, digamos que compras un juego de $80 y lo vas a jugar en tu PlayStation. Ya, yeah, chévere. Ese juego trae cooperativo, trae PvP. Entonces, haz de cuenta que para jugar ese PvP de ese juego de $80, tienes que pagar los $10 del Plus para poder jugar online. Así es, tal cual. Y a la gente no dijo nada, no sé. Bueno, al inicio sí se quejó. Si no estoy mal, al inicio sí se quejaron, ¿eh? Pero ahora ya a nadie le importa ya. La gente paga el Plus, los que pueden, y los que no, pues, se dedican a jugar... como es de Fortnite. Que ese juego no necesita PlayStation Plus para que lo juegues. Ni el Fortnite, ni el Genshin, ni el Honkai, ni el Warzone. Esos juegos no necesitan Plus. Esos los puedes jugar cuando tú quieras, como tú quieras y demás. Sin necesidad de pagar el Plus, porque son free to play, pero... Porque son free to play. Porque esos no los pagaste. Es algo absurdo, pero así funciona. A ver... Dice, yo descompuse mi Nintendo 3DS con el Monster Hunter. Bueno, mira nada más, Hola, mi amigo Robo, ¿cómo te va, mi amigo? Bienvenido, ¿qué tal está el CrossCore? El CrossCore es lindo, viejo, es lindísimo. A mí me gusta bastante. Lo malo es que, como dije, la censura que le cayó fue medio malarda, ¿no? Pero de ahí en más es un juego lindo, viejo. Ya vamos a ver, ya vamos a hacer un poquito de gacha para ver qué personaje nos... Y a ver si nos sale algún personaje de los nuevos, ¿no? A ver, dicen... bienvenido, mi amigo, ¿cómo te va? Me quedé atrás en el en vivo, no te preocupes, bienvenido, Sarem. Víctor, mi primera consola que compré con mi propio dinero fue un Xbox One. ¡Eso, qué chévere! Recién cuando salió, me sentía un niño otra vez. ¡Ay, qué chévere! No, sí, es genial eso, sí. Néstor, mi primera consola fue la Family Game. Que me vino con el juego Duke, el de los patillos. Bien, también esos juegos de antiguitos que todavía son bacanos, ¿no? Ese tipo de juegos que se jugaba con pistola, a mí me gustaba el Wild Gunman, ¿no? El pistolero salvaje. Ese era una bestia. O juegan a Lay, que también era muy bueno. A ver,
A ver, subir personajes. Vamos a subir a mi muchachona. No, tu otro traje era más lindo, pero bueno. A ver, aquí podemos subir habilidad. Toma. Bien. Y también podemos subirle esto, ¿no? Sí. ¿Hasta cuál llegamos? Oh, sí puedo llegar hasta el 60, ¿ve? Toma. Dice. De hecho, los juegos free en Switch de ley necesitan servicio de Nintendo Switch Online. Mentira, ¿en serio? A la madre, esos son usureros entonces, ¿eh? En PlayStation no necesitas, viejo. Wilson, ese quero era de una ranita que debía llegar al otro lado de un tablero. Sí, señor, ese mismo señor. Nunca te mordió un perro, dices. A mí sí, ¿por qué? A mí sí, dice. Y me llevaron a hacerme una prueba de que el perro no tenía rabia. Claro, de ley, eso es de ley, pues claro, claro que sí. O si no te transformabas en el hombre perro, ¿no? Dale, Víctor, ahí dice, no me gusta la PlayStation por cómo censuraron el Fairy Tail y todos los juegos con chicas lindas. Pero acá nomás, porque allá en Japón siguen siendo los buenos de siempre, ¿no? Saludos, amigo Gambi, ¿cómo te va, hombre? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por el apoyo que estás en el canal, amigo. Es de lo mejor, ¿eh? ¿Cómo te va? Terrible. Bienvenido, mi amigo, ¿eh? Full con el trabajo. No, no, hombre, bienvenido. Más bien, gracias por todo ese apoyo. Se te quiere un montonazo, ¿eh? Bienvenidísimo, señor. Lillo, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Cómo te va, eh? Están viendo mis oídos, dices. Ok, dice. Ah, no, tú, mija. Tú. Tú eres mi razón de ser en este juego. Hijo de madres, tengo que farmear un poquito más. Ahorita mismo vamos a farmear. Ah, no, 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 es para, como para canjearlo, ¿no? Mearlo, eso. Ahorita mismo, mija linda, vamos a ver, te consigo todo lo que necesites. A ver, ¿dónde me quedé, eh? Aún así, aunque tengas un catálogo mientras pagas el plus, al menos no está mal del todo. Simón, ¿es un gacha chino? Sí, señor. ¿Te fijaste que el juego Astral Knights of Vedas sale el 2 de abril? Estará en español de ley. Y se ve bien bueno, viejo, ¿eh? Se ve bueno. Ese sí lo voy a traer acá al canal. A ver si me. A ver si me. A ver si me engancha para jugarlo, ¿eh? Se ve bien bueno, viejo, la plena. A mí también me agradó el Knights of Vedas, la plena. ¿Este juego es Isle o por turnos? Es por turnos. ¿No vas a jugar el Wuthering cuando salga, mi amigo? Claro que sí. La verdad es que sí es un robo lo de Nintendo. Aún así, como quiero al Nintendo, dice, bueno. Yo como dije, la verdad es que yo las únicas consolas de Nintendo que tengo, bueno, que he tenido más bien, es este, el ¿cómo es? La Famicom que les comento. Y ahorita que todavía tengo mi Wii. Que ya digo que yo el Nintendo Wii lo compré hace, ya bastante tiempo. Y lo compré para jugar los Residents. Porque en el Nintendo Wii había el Resident Evil de Darkseid Chronicles y el Resident Evil de Umbrella Chronicles. Juegos que, uff, apenas los vi, dije, carajo, lo necesito, ¿eh? Porque para mí era lo más. En ese tiempo, mira lo que es para un fanático viejo, ¿eh? Para mí en ese tiempo, eso era lo más cercano a un remake de los primeros, de los primeros Resident, ¿no? Porque ya ves que el ¿cómo se llama? El Resident Evil, el de Darkseid Chronicles y el Umbrella Chronicles, como es de. Abarcan los primeros juegos, ¿no? El de Darkseid abarca. El Umbrella Chronicles abarca el 1, el 2 y el 3. Y el Darkseid, el 2 y el código Verónica, ¿no? Entonces, para mí, eso, en ese tiempo, esos eran, pues, lo más cercano que había un remake. ¡Ay, Dios! Y yo estaba bien emocionado, ¿eh? Entonces dije, no, 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 no. Es ahora y es ahora. Entonces dije, a ver, vamos a hacer otra vez presupuesto y a ver cómo están las cosas. Listo. ¿Alcanza para el Wii? Sí alcanza. Préstate ese Wii. Claro que hubieron otros. Ay, la madre. Me puso otra vez al revés la media. Entonces, claro que habían otros juegos que me llamaron mucho la atención ahí en el Wii. Como por ejemplo el remake del Punch-Out. Ay, carajo, fue buenísimo, ¿eh? Punch-Out también es de esos juegos que lo jugué una vez y me terminó gustando bastantísimo, ¿eh? Y después, en cambio, como digo, ¿cómo es? También encontré juegos en el Wii como el Metroid. Y también, ¿cuál? Ah, me acuerdo que ayer yo tenía la colección del House of the Dead también para el Wii. ¿Y qué más tenía por ahí? Había otro que. Ah, hay un Castlevania también que es bueno para el Wii. Aparte de eso, también había. ¿Qué otro más había?
Había otro más, ¿eh? Pero bueno, habían otros juegos que así mismo me llamaron mucho la atención después de ahí. Ah, también jugué, obviamente, aprovechando que estaban para el Wii, ¿no? Jugué ahí el 0 y el 1. Y los remakes, bueno, ahí sí el remake del 1 y de ahí el 0 también, ¿no? ¿Qué más? Otro más había interesante ahí, me acuerdo, en el Wii. ¿Qué otro más había? Bueno, pues es que había algunos juegos interesantes ahí, ¿no? Ah, el Silent Hill, el Shattered Memories, también era bueno. Y así, pero yo los compré, ya digo, yo compré esa consola más que nada por los Resident. A ver, Okay. Yo le tengo amor, odio a Nintendo. Es la tóxica que siempre está ahí, dice Simón. Lo malo de la PlayStation lo comenzaron a hacer en Japón. Me refiero a la censura. Y hubo boicot. Ya no venden. Ya les gana a la Switch, ha de ser, ¿no? Y Xbox. Eso que es la última es gringa, Simón. Amigo Ricardo, bienvenido. ¿Cómo te va? Mañana sale Dior, mi amigo. Sí, señor. Ah, fíjate que los Resident recién me doy cuenta que son buenos juegos, chuta, ¿cómo? Pero la razón por lo que los dejé de lado fue por las películas. No, pero las películas no tienen nada que ver, ¿no? No. Las películas son un punto aparte, bien aparte, viejo. No, no, no. O bueno, no sé a qué películas te refieres. ¿Te refieres a las películas live action con la Mila? No, 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 olvídate, esos no valen. Esas no valen, viejo. Solamente la 2 es buena. Bueno, la 1 y la 2 son buenas. El resto son. Las animadas son buenas. Las animadas sí son buenas. Incluso las animadas son canon. Las animadas son canon, ojo, eh. Las live action son. Nunca me gustó Nintendo, siempre fui de PlayStation. Bien, aunque me da curiosidad de Xbox. Yo en cambio de Xbox solamente de verlo ya me da cositas, ¿eh? Dice. Lo bueno es que no tengo una tóxica, dice. Bueno, mira nada más, ahí está muy bien, mi amigo. Las animadas de los Re son buenas, sí, en serio, sí. ¿Eh? Cuando era niño vi los live action. La 1, ya digo, la 1 y la 2 son buenas, ve los otros. Son malas, más malas con M de malas. Alter Ego, bienvenido, mi amigo, ¿eh? Soy el único raro que de mis amigos que prefiere Xbox que PlayStation. No, hay mucha gente que prefiere el Xbox. Hay mucha gente que prefiere. En mi caso, yo nunca tuve una y tuve la oportunidad de comprar una, pero dije no. Y ya. Y ahora juego con un control de Xbox. Mira las cosas, mira las vueltas que te da la vida, ¿eh? Ahora juego con un control de Xbox, mira nada más. Pero, ¿por qué juego con control de Xbox? Porque en este caso, pues la verdad es que un control de Xbox es súper mejor para jugar en PC, porque es compatible prácticamente con todo, viejo, con todo. Así que ya, pues tocó. Tocó. Ya lo mataron, eso es. Vámonos. A ver, ¿qué va? Ah, íbamos a subir a mi muchachona. A ver, venga, mija, usted quiere subir, ¿no es cierto? Yo, cha. Ah, no, la habilidad era eso. Sube, mija, eso. Para que estés más linda de lo que ya eres, ¿no? Sí, señor. A ver, niveles. 30. Tengo para hacer el limit break. Hijo de madre, no he tenido, viejo. Bueno. A ver, háblame, mija. ¿Todo bien? Háblame. Eso, háblame. Eso me pregunto, ¿para qué quiere uno una Xbox si tiene una PC con calidad HD? Dice. No sé, mi amigo, la verdad, como dije, yo en mi caso yo no soy jugador de PC, así que yo no juego en PC, la verdad. Solo gachas. El control de Xbox es bueno, se ve bastante bien, dice. Discrepo en cambio. La verdad, estéticamente no me agrada. No. Será porque siempre he jugado con PlayStation, pero estéticamente no me agrada. La compatibilidad que tiene con los juegos de PC, ahí sí.
Por ejemplo, o sea, yo le conecto esta vaina y el emulador me lo reconoce de una. Cosa que a veces no pasaba con un play, con un control de PlayStation. ¿Cuándo sale el relanzamiento del juego? No se sabe todavía, mi amigo Naibo, ¿eh? Mucho más barato que una PC de alta gama. ¿En serio? ¿Cuánto vale un Xbox? No, no tengo idea de cuántos hay, ¿no? Hay formas que se le puede quitar la censura, dice el alter ego. Así dicen, ¿eh? Así dicen, yo la verdad no lo he visto. Así dicen. A ver, por acá tenemos. Ah, mira, ahí están mis misiones diarias. Vamos a seguir haciéndolas. A ver, ¿cuál me falta? Ah, subir una, ¿no? Subir una de estas, espérate, ¿cuál era? Estas son. Eso es. ¿Otra vez? Toma, otra vez. Siguiente. Ah, mira, ya acabé prácticamente, ¿eh? Vamos. Ya acabé las diarias, ¿eh? Véngase por acá. Son las diarias, ¿no? Algo que tenemos. Véngase por acá, igual. Listo. Ahora sí, gacha, ¿no? Hora de un gachatrón. Es hora de un gachatrón, muchachos, ¿sí o no? Oye, de ella es la que tenemos el traje, ¿verdad? Ah, no, no, no es de ella. ¿Cuál es la que tenemos el traje, eh? Porque regalaron otro traje, ahora que me acuerdo, pero ¿de cuál era? Era de una de 5 estrellas, pero... Oye, si era ella, viejo, ¿ah? ¿Eh? Yo lo tengo, ¿ah? ¿Eh? ¿O no lo tengo? No, sí lo tengo. Digo, yo sí lo tengo. Era ella, carajo, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Pero bueno, tata. Digo que se... no es de ella. Es de ella. Chale, ¿y ahora? Ya me confundí. No la tengo. No, no creo que no la tengo. Bueno, tengo el traje, no el personaje. A ver. Es cierto que le quitarán la censura de este juego. Espero la versión global, dice Brandon Sánchez, bienvenido. Sí, sí se dice que le van a quitar lo que le hicieron, ajá. Pero no se sabe todavía cuándo, ¿eh? Aún no se sabe cuándo, amigo, bienvenido. Ok. Gachatron. Este está chévere, me agrada. Dice Wilson. Parte de ese amor a Xbox se debe a que siempre me gustó jugar Halo. Bien. Bueno, está chévere, ¿eh? El Gears, bien, nada más. Los exclusivos, ¿no? De la consola. Actualmente están en PC. Bueno. La sesión aquí de inspiración. Sí, es cierto. Por eso es que lo querían funar al. Por eso es que lo querían funar al Crosscore, ¿no? Amigo Batusai, bienvenido, ¿cómo te va? La censura de esos... Ah, Simón, es cierto. En mi opinión me gusta el control de Xbox, pero si el gusto es subjetivo, claro que sí. Una Xbox te sale en 140. Ah, pero una 3... ¿Quién va a comprar una 360, viejo? No, hombre. Una 360, viejo. No, hombre. Uf. 360, no, qué va, mi amigo, ¿eh? Una 360 para poner debajo de esa mesa que se mueve, es como para trancar la pata de la mesa, ¿no? A ver, vamos a darle. A ver, este sí es un gacha de los gachas. A ver. No. No. Bueno, un doradito. Quiero un arco iris, viejo, ¿eh? Carajo. Carajo. No. Ah, bueno. Un 5 estrellitas, ¿eh? Un 5 estrellitas. No, oh, mires a Lola. Oye, Lola, ¿cómo te va, Lola? Chao, Lola. Ok. Es bonita, me agrada.
Chuto otra vez. A ver, ¿y el 5 estrellas cuál era? Ey, esta es bonita. A ver, 5 estrellas. Uy, pero no te veo. No te veo. Carajo. A ver, yo sí, pero por colección, dice. ¿Será? Yo ni por eso, ¿eh? Bueno, yo la verdad, ¿eh? Lo malo, no han sacado mucho contenido desde el primer mes y desde el PvP, literalmente un mirror match con todos exactamente igual. Pasa a ser puro RNG, la única estrategia es la velocidad, Simón. La comprará para coleccionar, dice, me imagino. De apoya vasos, dice. No queda muy alto el vaso, vieja. Queda muy alto el vaso, viejo. Modifico un archivo cambiando una cosa, listo. Por fin puedo ver mi fondo de las tres LEDs sin esa molestia de sobredice. Bueno, depende del país. En el mío salen a $660 la Xbox Series X. La PlayStation 5 con lector sale en 750. Hoy pues está barato, ¿eh? Aquí en mi país valía $1,000, ¿eh? Antes, ahora no sé cómo estará. No, ya no he visto, ¿eh? Mira nada más. Ahí está la del banner, la madre. Otra más. Una doradita, weón. Vamos, otra. Ah, yo quería otra, 6 estrellas, viejo. ¿Por qué? Quítese de aquí. Mientras más Loli, más R dices. Ahí está otra vez. Chao, Lola. Ya que las Lolas no son mi especialidad. Uy, pero ella no es. Ah, bueno. No me voy a quejar tampoco, Bueno, algo es algo, pudo no haberme salido ni un carajo, ¿no? Ah, mira nada más, esta está bonita. Ah, pero estas son las una de 5 y una de 6, ok. Las otras de 6, a ver cómo está. Mira, sí están la de los otros, ¿eh? La de los otros eventos también sí están. Dosima. Ella es la nueva. Ok. Oye, ¿por qué salieron tantas lolas, ¿eh? Puras lolas. No. Ya también, Simón. Están bien. Bueno, muchas están bien lolas, ¿eh? No pasa nada, igual. Si son lolas bien bonitas, no pasa nada, igual se las acepta. Por aquí la PlayStation 5 no baja de los 1050. Ah, si ves, en mi país está por ahí mismo, ¿eh? Esa de 5 que sacaste va a tener una versión de 6. Sale la historia, su versión 5 oculta su rostro porque es spoiler de la historia. Ah, bacán. Ya descargo el juego de Snowboy, de Bilibili, mi amigo, ¿eh? Lo malo es que los gachas es que los juegos tienen tiempo de vida. Cuando cierran el juego pierdes todo. Con PC o consola puedes conservar algo, dice. O sea, con PC o consola puedes conservar todo. Todo. Lo malo es que lo juegas de principio a fin y ya te sabes todo. Entonces, mira. No es lo mismo, o por lo menos en mi opinión. No es lo mismo que yo entre al Nike, digamos, hoy día entro al Nike, hago mis misiones diarias, juego todo lo demás, y yo qué sé, cada 2 meses me sacan otro capítulo de historia.
a entrar al juego de consola, digamos en este caso puede ser, pongamos el Bloodborne ya, en mi caso es, para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, el Bloodborne por ejemplo. No es lo mismo meterme todos los días a jugar el Bloodborne durante un mes, dos o tres o cuatro o cinco. Porque al final yo ya sé lo que viene, ya sé lo que es, me lo puedo saber hasta de memoria, ¿eh? Me puedo jugar... Puedo hacerle speedrun, puedo de terminarlo en 2 horas. Obviamente no creo que pueda hacerlo, pero digámoslo así, ¿no? Me lo termino en 2 horas. No voy a jugar todos los días del mismo juego todo cada rato, ¿verdad? Entonces, en este caso, pienso que por lo menos los gachas, claro, que te mantienen ahí todos los días, ahí tal cual, tal, bueno, los free to play, te mantienen ahí todos los días, tal cual y tal. Obviamente se vuelve rutina, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, cuando hay actualizaciones de historia, cuando hay eventos nuevos y cosas así, sí que es algo nuevo. A diferencia de un juego AAA, pongámoslo así, digamos que lo pasaste una vez, dos, tres, cuatro, y ya te lo sabes totalmente todo de memoria. Creo que el uno puede llegar a aburrir más que el otro, ¿eh? Te lo digo yo, que yo he jugado, viejo, que... Yo he jugado juegos hasta decir basta. El Bloodborne lo he jugado un montón de veces. Los Resident, viejo. Uf. El Resident, el 1, el 2 y el 3. Puta, me los he pasado hoy. Montoncísimo de veces, viejo. Montoncísimo de veces. El 4 también. Entonces, ya. Llega un momento en el que dices, ah, ya. Ya. Lo que con un gacha no. Por lo menos a mí, con un gacha yo llevo he jugado juegos por durante 1, 2, 3 años, incluso en algunos casos. 4 años, ¿eh? Y ahí, tranquilo, todo chévere, todo bien, todo correcto. En cambio, no creo que pueda jugar 5 años del Bloodborne, por ejemplo. No creo. O bueno, quizá una vez a la semana, quizá, ¿eh? Quizá. Aunque es muy buen juego, por cierto, ¿eh? Es buenísimo, viejo. Yo cuando lo jugué por primera vez, ¿ve? Me quedé fascinado yo. Pero eso, como dije, también es mi opinión nada más, ¿no? Bienvenido, Lin Alpha. Esa de 6 es la mejor curandera, dice, sirve para la historia. Bien. Por cierto, Néstor, soy fantaseo. Ah, yo no fantaseo, porque soy el prota, dice. ¡Ah, la madre! Eres el prota de tu vida. Claro que sí, mi amigo, ¿eh? Yo imagino que soy el prota. No, pues, tienes que ser el prota de tu vida, ¿no? ¿Cómo vas a imaginar que eres el prota de tu vida, ni más? Mi amigo Jordi Palma. Si eres full free, es mucho mejor que un juego AAA, que no te dura ni 20 horas. ¿Mm? La de la motosierra y la compañera de la chica del anterior banner sin censura fue a ese bot de ley. Si le das clic en el recuadro amarillo, se transforma en One Sans, ¿dices? ¿Cómo? Si está barata porque los vendedores van a México a comprarlas, la conversión de la moneda nos favorece. Ah, mira, nada más, ¿eh? Van a sacar una skin de Rosana, Simón, igualita como la de la... Así como la de... como la Dior, ¿no? Como la Dior. Es un mito que con PC o consola se puede conservar. Porque ahora los juegos son un servicio y cuando cierren los servidores ya no se puede jugar. Ah, no del todo, pero no. No. Por ejemplo, no me vas a decir que ya no voy a que de aquí en unos 4 años no voy a poder jugar mi Resident Evil 7, por ejemplo, o mi Resident Evil 8. No. Los juegos siguen siendo un producto, Siguen siendo un producto. A no ser que sea un free to play, ahí sí. En un free to play, ahí sí. Cierra el servidor y se fue. No, pero en cambio, por ejemplo, si hablamos de juegos como el Resident, el God of War, ese tipo de juegos, no. Esos juegos son un producto, viejo, Dice, por algo los juegos físicos están desapareciendo, todas las ventas son en digital. Eso sí, bueno, los físicos sí ya, eso sí de ley. Ahora que todo sea digital, eso sí es cierto, totalmente cierto. Yo solo los paso una vez y se fue, dice, bueno. Obsidian es el prota de su multiverso, dice Simón. De su Jordiverso. Yo tengo comprado juegos en CD originales y ya no corren en las PC modernas. Nada es para siempre, dice. ¿En las PC modernas? ¿En serio?
Ahora solo los tengo para el recuerdo. Bueno, pero por ejemplo, esos deben ser ya demasiado antiguos, me imagino, ¿eh? Bueno, el hecho de que sea un CD, más bien ya las PC ya no vienen con lectores de discos, ¿no? Y es más, ya los chasises ya no vienen ni siquiera con la abertura que tenían antes para los discos, ya no, ya, eso ya no viene, ya bueno, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Si ya no podrá jugar esos Resident, se borran porque ocupa espacio en el servidor, dice. ¿Cómo? Justo como me pasó con el Black Survival. Ese era uno bonito. Lo bueno es que están armando otro servidor. Ah, bueno. Ah, bueno, mira nada más. No, pero ni tanto, ¿sabes? Porque, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, aunque no sé ahorita cómo estará la. Bueno, no, ahorita no sé cómo está la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, yo tengo muchos juegos de mi PlayStation 3, por ejemplo. En mi caso, los servidores cerraron hace tiempo, ¿eh? Ya no hay actualizaciones, pero yo puedo seguirlos jugando. Yo puedo seguirlos jugando sin problemas. Ahora, en el 4 no sé, porque obviamente no creo, no tengo un juego que haya cerrado servidores del 4, la verdad. Ahí sí no sé, ¿no? A mí me pasó eso, me pasó con mi USB 2.0. Mi nueva PC solo tiene para puertos 3.0. ¿Ah? Es que eso digo, ahora incluso ya no te dan ni. Ya no viene con lectores de discos, ya no viene con este tipo de cosas, ya no hay. ¿Eh? Y es que sí, pues ya en los discos, ya puede haber un punto en el que los discos ya no van a servir para nada, ya como los disquetes, por ejemplo. Imagínate ahorita un disquete. O un cassette. Chuc, ¿dónde? Ya no, ya los discos también ya se van a ir para el río, ¿eh? Nos vemos, amigo Víctor, que pases bien, ¿eh? Claro que sí, mi amigo. Mañana también vamos a hacer directo. Mañana toca a Nike, ¿no? Mañana toca a Nike para ver a la Dior. Nos vemos, Víctor, que pases bien también. Mañana toca a Nike para ver a la Dior, ¿no? Claro que sí. Aunque yo voy a intentar sacarle en la mañana, apenas me despierte. De ahí en la noche les cuento si me salió o no me salió. Las grabadoras de DVD, dice. Claro, ya no existen, ¿eh? El VHS, viejo. Ese tipo de cosas. Bueno. Ese tipo de cosas sí están destinadas a morir para siempre. Algunas de las dos que viste tienen la opción de transformarse. ¿En serio? ¿Ves algunas del lado derecho? En su perfil hay un recuadro amarillo. Si le das clic, se transforma. A ver. Pero no, ¿de aquí en el. Aquí en el. En el. ¿Aquí o qué? ¿Aquí o en las mías? Eso no lo había visto, ¿eh? Ah, no, esa es la que saqué recién, ¿no? Aquí o en las mías o ya en mi menú. Oye, esas transformes tan bonitas, ¿eh? Bueno, me imagino. Mañana farmeo de Nike como debe de ser, mi amigo, ¿eh? Nos vemos, amigo Víctor. Es que eso te digo, la madre, esta plática estuvo interesantona, ¿eh? Oye, oh, sí están bonitas, ¿eh? Los diseños sí son chéveres también. Mira, por ejemplo, está bonito. Los videojuegos que siempre quedan son los que tienen modo campaña e incluso se les puede jugar en servidores privados. Yo he jugado el Black Ops 1 en servidores privados con amigos. Mira, ahí está, sí. Bienvenido, Wilson. Mío, se está refiriendo a los juegos digitales. Si la empresa quiebra y ya no puede mantener los servidores, ya no se podrán descargar y jugarles. Ah, bueno, por ese lado puede ser, ahí sí puede ser. Aunque viendo bien cómo estamos ahorita, haz de cuenta que ya todo va a ser digital después, ¿no? Eso sí es cierto. Miguel, amigo, bienvenido, ¿cómo te va? Me voy a desvelar para jugar el Nike, mañana no tengo tiempo hasta la noche. Ok, pero haz de cuenta que es hasta las 4 de la mañana, viejo, ¿eh? El Black Survival se compraba y cuando cerraron los servidores, a pesar de tenerlo descargado, cuando intentamos jugarlo, ya no se podía. Lo mismo pasará con todo juego que diga de servicio. Me imagino, bueno, me imagino. Me imagino que algo así debe ser. Pero ha de ser esos juegos tipo, por ejemplo, el. Eso, mira, dices Black Survival. Por Survival me imagino el tipo de juego que debe ser. Debe ser juegos como ese. ¿Cómo se llama ese juego? Como el. Lost. No.
No, Ark Survival se llama, ¿no? El de los dinosaurios, por ejemplo. Ya, yo también estoy seguro que ese juego, muy probablemente, en algún momento, se van los servidores y ya, se fue toda la madre. Y ese juego también es de paga. Pero no, pues en cambio yo me estoy refiriendo más bien es a los juegos, a los de a de veras, ¿no? A los de a de veras, ponte a los God of Wars, a los Resident, a esos juegos. A la madre, si me vas a cobrar $80 y después de unos años ya no voy a poder jugarlo, me vas a la madre, me devuelves mis $80, dijera yo. A ver, claro, como con los que digan que son de servicio, ahí sí, señor. Dice Naibo, aquí en los Méxicos es hasta las 2 de la mañana. Chuta, o sea que tú ahorita, ¿qué horas tienes? Las 10. Qué bestia, eso sería bueno aquí en mi país. No sé por qué los buenos juegos los quitan en la Google Store, dice. ¿Cuáles, amigo Miguel? Bienvenido, hombre. Es probable que Steam, por ejemplo, dudo que quiebre, así que se mantendrá. Simo. Es mejor que los juegos sean en digital. Cuando se te rompía la lente, te cobraba un chingo para. Al valor de la consola, Simo. Ahí mismo puedes ver. Busca sobre todo las de 6. Ok. Las de 6 no hay muchas, pero sí. No hay lolas, o sí. Ah, mira, sí ha habido, ¿eh? Pero no veo ninguno. Ah, no, aquí. ¡Ah, Simón! Ya había el pinche botón. Aguanta, aguanta, aguanta. Oye, 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 oye. Esa evolución estuvo buena, ¿eh? Creo que por ahí vi otra, ¿no? Ah, pero aquí estás ya dentro de tu mecha. Así no es chiste, ¿no? Ah, no, tú estás bien, así que bien. Ya. Ah, esta está bonita, ¿eh? Ah, mírala, 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 mírala. A ver, otra. Esta ya la vi, ¿no? Está bonita la play. ¿Qué otra más había? Oye, 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 ahí está bueno, ¿eh? Mira, verlas crecer es la hostia. Ah, esta, ella tiene el mecha, ¿no? Tiene el mecha. Ok. El mecho. Oye, ella no es la que con la que este va a matar. Con ella no se batalla en la historia, sí, ¿no? Me parece. O no, me parece que con ella se pone en la historia, viejo. O me estoy equivocando, me confundí. Me confundí de personaje, creo. Ya, lo caché. Mira, nada más está chévere. ¿Tú también tienes? Ah, sí lo tiene, ¿eh? Ah, pero sí son mechas nomás. Bueno, sí son más mechas de lo que ya está, ¿no? Sí son más mechas de lo que ya estaba. De 5, no, de 5 no ha habido muchas. ¡Ey! Es bonita, pero no me ha salido, viejo. Yo la quería y no me ha salido. No, no. Ah, ella está bonita, ella la regalaron, ¿eh? Ah, ok, a mecha. ¡Ey! Ah, no, ella no. Es lo que yo tengo. Mata, mata. ¡Ay! ¿Cuál es la del traje? Creo que es de ella, entonces. Ya. Ah, mira, mira, mira. Esa no me la había. No, no la había. No había tomado en cuenta esa, no, buena, buena esa. Vamos a ver. Juegos offline, dice Simón. Ya encontré el juego de Time Manning RPG en la Play, en la de Nuta. Ah, Simón, eso sí es cierto. En realidad, Eternal Return es la secuela del Black Survival, pero no es tan bueno. ¿En serio? Cerca de las 12, dice. Cerca de las 12. Oye, pero si acá. Y entonces, ¿cómo va a ser hasta? Pero si aquí en mi país hasta las 4 de la mañana, yo tengo las 12 y media aquí en mi país. Y aquí en mi país es hasta las 4 de la mañana. Tengo descargado el Project Zomboid.
juego sin internet chévere. Warcraft lo mató. Para jugarlo tienes que comprar el Reforged. ¿En serio? Farmearé las cajas 9 y 10 del evento. Dice, bien, mi amigo. Se pueden ver a las waifus. Sí, no en la plena. La censura mató al crosscore. Más o menos. Ella es una diosa griega, al igual que la de 5-9. Dice, con razón. No me gusta que algunos personajes no se puedan evolucionar en azul o morado a dorado. Ah, bueno, eso sí es cierto, en la verdad. Es cierto. En muchos juegos hay. En muchos juegos hay. ¿Cómo es? En muchos juegos no hay, mejor dicho, esto de que puedas evolucionar unidades, ¿no? Más bien eso es solo en algunos nomás. Solo en algunos nomás hay, pero en muchos no, más bien he visto pocos juegos que tienen ¿cómo es? Esa opción de poder evolucionar a los personajes. O pocos, la verdad, pocos. ¿Cuánto tengo? 190. Vamos a darle otra a la madre. Ah, no va con el horario, dice. Sí, porque es hasta las 4. Haz de cuenta que ¿cómo es? Haz de cuenta que ¿cómo es? La actualización del día de hoy duraba 7 horas, ¿no? Desde las 9 de la mañana, de la noche, porque a las 9 empezó en mi país, hasta las 4 de la mañana. 9 a 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 horas son, ¿eh? Carajo, es bastantísimo. Vamos, vamos. No. No. Carajo. Oye, qué pinche. Qué madre, qué pinche madre. Güey, vete a la madre. Me salió una repetida. Güey. Otra vez, otra vez. Carajo. Uy. A ver. Ábrete la cubeta de huevos y a ver, vamos. ¡Pum! No. Hijo de madre. Nada, cha madre. Ya no va a tirar ni un carajo, hijo. No sale. ¡No! Ah, ahí ya no la tenía, ¿eh? Ok. Bueno, ahí es ganancia, porque ahí es nueva. Y ahí nomás. O otro más. Los tres me va a gastar ya, que chus. Un huevito, a ver. Un huevito. ¡Pum! A la madre. ¿Ve? Entonces a dormir, dice Simón. Raúl Mondragón, bienvenido, ¿eh? Hay un nuevo juego de Bleach. Sí, pero está bien feo, ¿eh? Bienvenido, Raúl. ¿Cómo te va? Se llama Bleach. ¿Dónde estaba este juego? A ver, se llama Bleach. Ahí está. Soul Reaper se llama, ¿no? No, pero está bien feo, ¿eh? Bienvenido, mi amigo, ¿eh? ¿Cómo te va? O sea, el de Bleach, el que yo quería jugar, es uno que se llama Brave. No, el Brave Soul es otro. Bleach, no me acuerdo cómo se llama, pero es un RPG. Ese en cambio es un RPG de acción. Este de ahorita, yo lo vi, está malito, ¿eh? Bienvenido, Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo están, muchachos? Dice, los veo muy bien, como debe de ser. Se viene un nuevo juego de Fairy Tail. Ese sí está interesante, por cierto, más o menos. El gameplay se parece al. ¿Al cuál? Ah, One Punch. Ah, o sea, es un RPG de acción. Me pasó lo de la mala suerte de no sacar nada ayer en el RPG. Hijo de madres. Y en el RPG que sí duele. Si tienes suerte, la puedes asegurar con tres tiros de 10. Te aseguro un banner luego de sacar dos de 6. Que no sean del banner, por eso si ves en el tuyo dice uno en amarillo, dice. Ah, ya te cacho.
A ver. Dado cuenta, las voces del juego son en japonés. Sí, señor. Ahora entiendo menos la censura de ley. El Bleach Bernardo es del. Ah, es el Resonance, no, es. Soul Resonance, no, es. Quedó en stand-by, se quedó sin financiamiento. El cual. Ay, mira, otra doradita, viejo. Carajo, ¿por qué? Pero qué carajo, viejo, ¿por qué? ¿Qué bestia? Oye, oye, ¿quieres venir a casa con? No, no, no. Quería, la quería ella, pero bueno. No pasa nada, viejo, no pasa nada. Tenemos una nueva igual, ¿dónde está? Ahí está. Vamos a subirla, ¿no? Un chancecito. Hijo de madre, que están en mi. Mis vecinos están escuchando chicha, viejo, pero de la buena. Pero de la buena, buena, buena. Y ahora a farmearlos. Vida mía. A ver, código de regalo dice en el action. Mira nada más. Regala un PlayStation. No, regala un PlayStation. Regala una poción de experiencia para Oboro. Ay, mira qué chévere, mi amigo Kuroneko. Muchas gracias. Antonio González Ramírez, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Voy a poner el link en la descripción para que lo. Para que lo puedas descargar, ¿ya? Directo hasta las 6 de la mañana para jugar el Nike. No, mi amigo. Directo mañana a las 9 de la noche para jugar el Nike. A ver. Y este se ve bueno, ¿sabes? Directo mañana a las 9 de la noche, más bien. Puta, tiene pinta de ser un isle, pa. Veamos un ratito, ¿eh? Okay. Esperen un ratitito, ¿ya? Y aquí. Oye, ¿sí lo mataron o no lo mataron? Ah, no. Lo puso bravo, más bien. Eso. Mira nada más esos mechas, ¿eh? Mira nada más esos mechatrones. Hijo, pero me va a funar, creo. Ah, ya. Sí, me funó dos. Hijo de tu pinche madre, no te lo puedo creer, ¿eh? No, esto tampoco es. El Feito Grand Order. Oye, mira, el Snowbreak está en el lugar número 8 de popularidad de esta semana. Bueno, esto, sí, esta semana. 8, ¿eh? Bueno, no está mal. Ahí se va manteniendo el Snow, míralo nomás. El Crosscore está en el 25, ¿no? Sí, lo mato, creo, pero. Ah, es que le quiero pegar a mi mecha, ¿eh? A ver, y ahí te lo paso, amigo, ¿eh? Ya te fui a buscar y no te encontré. Vida mía. Esa canción está escuchando mis vecinos. Es chistoso, ¿eh? Es chicha, pero de la buena. Ahí está Antonio para que lo veas en la descripción del directo. Ahí lo pongo ya. Ahí está, listo. Dicen.
Me retiro, que mañana me toca madrugar para ir al trabajo. Dale, mi amigo Gambi, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias por todo el apoyo. Como siempre te lo digo, mi amigo, eres de lo mejor. Hasta mañana, ¿eh? Otra vez que vi que anunciaron un gacha de la Jump. Ya hay un juego así. Jump Assemble, algo así se llama, ¿no? Simón. Me pican las manos, quiero a la Dior, dice yo también, viejo, ¿eh? Yo también quiero a mi Dior, estoy desesperado. Estoy desesperado, viejo, no puedo creer. Todo el día me pasé desesperado, ¿eh? Ya quiero a mi Dior yo también. Ya no sé, está tan guapa que me está tentando sacarla con copias, viejo. ¿Será? ¿Será acaso, eh? ¿Será acaso que voy a caer en la tentación de sacarle copias, eh? Uy, ¿te faltan dos? Aquí está bien. ¿Tienes otro? Una estrella me falta aquí. ¿Dónde será? Ah, aquí, justo aquí. Amigo Ronald, ¿cierto que modificaron el juego? Sí, señor, amigo Ronald, bienvenido, ¿cómo te va? El tío Crunchyroll maneja el juego, será malo, dice. ¿Cuál juego? El Resonance, ese no venía de Crunchyroll, ese lo traía. No me acuerdo quién era que lo traía, ¿eh? Pero no, ese no, eso no venía de Crunchyroll. El Arteria y el Keegan, ¿cómo les ven el Billy? Más o menos nomás les van. Ahora que me acuerdo, va a cerrar otro juego de. Bajo, bajo, va. ¿Cómo es? Va a cerrar otro juego de Billy Global, ¿no? Va a cerrar el Final Gear. De nada, mi amigo Antonio, para eso estamos. Había de los prohibidos, dices, ¿cuál es? ¿Qué tal el juego de los Pato Blue Lock? ¿No lo probaste? ¿Cuál? ¿Ese que es de fútbol? No. El Bleach Brave Souls, ¿qué tal es? Ese sí es bueno, ¿eh? Es más, este juego ya tiene bastante tiempo, es justamente porque es bueno. Está hasta para Steam ese juego. El Brave Souls. Hasta para Steam está. Si quieres jugar un Bleach, ese sería bueno. O esperar hasta que salga el que decíamos nosotros. El. ¿Cómo es? Espera, el Bleach. El Soul Resonance, así se llama, ¿no? Este sí se ve bastante bueno también, porque ese es un RPG de acción. Por alguna razón le está rompiendo en todo Japón. ¿En serio? Pero sí, ese es el de fútbol, ¿no? Creo. Nos vemos, amigo Jordi Palma. Que pases bien. Oye, mira, ya me mató a los. Ah, no, no. Ok. Mátalos, esos. Chukten, no los mata. Ay, con ella puede ser, porque la habilidad de ella es de área, igual. Mátalos. Uno, chukten. Bueno, y el otro ya no tiene nada. Ah. Nos vemos, amigo Jordi Palma. Que pases bien. Gracias por haber estado con nosotros. A ver, así necesito recompensas, ¿eh? Eso. Creo que ya no me falta nada, ¿no? Vámonos por acá. Sacaron una beta, el solo leveling. Ah, Simón. Está para el otro mes, creo. O no, para abril. Estaba. Ah, sí, para el otro mes. Veo que no tiene casi waifus. Es un collector de husbandos. Ese juego, la verdad, como dije, lo malo que le veo yo es que es de NET Marvel, viejo. Eso es lo malo que yo le veo a ese juego.
Es de Ned Marvel y Ned Marvel es malo. Es malardo, ¿eh? Pero bueno. Ahí la puedo cambiar por otra, ¿no? No, pero ¿cómo no ponerle ese que está al inicio? Ahí, por ejemplo. Ahí está bien bonito. Ah, ¿por qué? Ah, no, pues todavía no. Ahí está. Qué bonita que está. Ese Live 2D está, pero hermosísimo, ¿no? Por cierto, ya esta semana creo que tengo para ver, para presentar unos dos de... Ah, no. Para la otra semana creo que tengo estrenos. Esta semana no ha habido muchos estrenos. Estrenó los juegos H, ¿no? Un juego H. Y dos, creo. Uno de DMM también me parece que se estrenó. Y eso, pero no puedo traerlos. Pero creo que para la otra semana sí tenemos estrenos. Eso sí es el manga. Y el anime son una pasada. No recomiendo nada de Ned Marvel. Es malardo, Simón. Pensaba que antes jugaba puro shooter y ahora si no tiene buenas waifus me da huevo jugarlo. Y pensar que yo antes jugaba puro Resident también, ¿eh? Y ahora si no tiene una Obor o una Nihilister por ahí, no lo juego tampoco, ¿eh? Lo pruebo, pero después ya no lo juego, ¿eh? ¿Cómo cambian los tiempos, muchachos? ¿Cómo cambian los pinches tiempos, mi amigo, ¿eh? Qué bestia. ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, vamos a dejarlo, mis queridos amigos, por el día de hoy, ¿no? Espero que les haya gustado mucho este directo. Si es así, les agradecería muchísimo que nos regalen un likezazo antes de que se me vayan. También si pueden compartir los videos, los directos, el canal, ya ven que nos ayuda bastantísimo a seguir adelante. A cada vez haya más chicos geniales como ustedes que nos acompañen todos los días de acá en el canal y que se hagan nuestros amigos y que pues compartan con nosotros, ¿no? También si son nuevos por acá por el canal y es la primera vez que nos están sintonizando, les recomiendo que se suscriban si es que les ha gustado este directo para que no se pierdan más contenido como el que acaban de ver. Hacemos directos todos los días o por lo menos intentamos subir contenido a diario, sí señor. Aparte de eso que... Ah, no se olviden mañana muchachos, todos los fanáticos de Nike, vamos a estar jugando Nike. Vamos a estar obteniendo a la hermosísima Dior y también vamos a probarla en un equipo que yo creo que puede funcionar. Aparte, ¿qué más? Eso, mis queridos amigos, ¿eh? Mañana es jueves, sí, mañana es jueves, vamos a estar con todo. De ahí nos veremos el viernes con Honkai, me parece. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a traer más Honkai al canal. Listo, chicos, gracias por todo. Espero que les haya gustado mucho. Que tengan felices farmeos, como es costumbre, en el canal. Y nos veremos en el siguiente. Claro que sí. Chao, chao, chao.